Bien, buenos días y seguimos desde la redacción del Correo de Firmat y en este caso estamos con Ale Moris, vecino de nuestra ciudad. Ale, buen día. ¿Cómo va, maestro? Bueno, Ale Moris, porque vamos a charlar con él sobre esta situación que tuvo que vivir junto a su familia la semana pasada, el miércoles por la noche. En este caso, bueno, medio inesperado para la ciudad de Firmat, que fue, bueno, donde le ingresaron a su vivienda mientras estaban cenando. Ale, buen día, muchas gracias por venir. Buen día, ¿cómo van? Bueno, la idea es contar un poco, ¿no?, esta situación que te tocó vivir a vos, a tu familia y a una pareja de amigos el miércoles por la noche. Sí, estábamos cenando en la galería y con una pareja de amigos de Arteaga, era la primera vez que venían a casa. Ellos, yo estoy en el mundo del vino y hago gráfica y los conozco por el vino, por una feria que ellos organizan en Arteaga. Ellos venían de hacer un recorrido acá en la zona de varias vinotecas y justo se da que se casan. Yo les voy a hacer la tarjeta de casamiento. Llegaron, los esperaba con un asado y a las 10 de la noche, estando en la galería, vienen tres personas encapuchadas con armas, nos rodean, nos meten adentro de la vivienda. Mi nena estaba adentro, ya había comido. Yo empecé, por favor, no le hagan nada a mi hija, tiene 9 años. Y nos atan a todos los mayores, nos atan de pies y manos, nos tiran al piso y a la única que no atan es a mi hija. Empiezan a pedir plata, había plata. Le decimos que bueno, la plata que había tanta plata en un cajón, había en la billetera, y que yo insistía en que no me toquen a la nena, que por favor toda la plata que había se la estamos dando, y que si querían más plata que íbamos al banco y que obviamente le dábamos lo que ellos querían, lo que podían sacar. Y bueno, amenazas y... Amenaza en sentido con armas, con golpes, con... Sí, con armas, a mí, yo estaba como loco porque no quería que toquen a la nena y me pegan en la cara, me pegan dos puñetes, pero para que me calle porque, bueno, estaba así como medio loco. ¿Y el pedido es específicamente dinero No, o es a ellos... medio al voleo, así como diciendo, dame lo que tengas? No, no, era plata, ellos buscaban Plata. plata, plata. Nosotros somos personas que es muy raro que hagamos algún tipo de transacción inmobiliaria o no, no, no nos interesa. Nosotros nos gusta viajar, nos gusta. Y de hecho no habíamos hecho absolutamente nada que tenga que ver, solamente alguna cobranza que yo llamaba Claro. al cliente, pero aparte estamos hablando de poca, poca plata. Cuando seguían insistiendo a ver si había más plata y yo no podía ver nada porque estaba totalmente tapado con una manta. A uno de los chicos, a mi amigo de Arteaga, le dicen, ¿por qué no tenés billetera? Y le dicen que tenía la billetera en el auto. Y la chica dice, ¿y tenés plata ahí? Y la chica dice, sí, tengo 90 mil pesos. Eso, todo esto, hasta llegar a ese momento, fueron 50 minutos, una hora. Y ahí un poco se aflojan, van al auto, le preguntan cómo se maneja, era un auto automático. Y bueno, ven que estaban los 90 mil pesos. A nosotros nos sacan las computadoras de laburo de toda la vida. Bueno, eso es otra cuestión, otro punto, Sí. porque mucho tiempo como para llevarse computadoras y bueno, Sí. que además tiene que ver con el trabajo de los dos de muchos años, ¿no? Sí, eso es lo que más lamentábamos. Se llevaron los 5 teléfonos que tuvimos suerte al quinto día. Vivi, no nos podíamos acordar las contraseñas de los Gmail y ella poníamos mal alguna letra, algún número. Y el domingo, esto fue el miércoles, el domingo ve que su teléfono puede entrar y que tenía 5% de batería. El Google marca el lugar exacto. Llamamos a un amigo, un chico que sabe mucho de tecnología y dice que antes de llegar avísame y que te lo hago sonar 5 minutos. Y bueno, tal cual, exacto donde marcaba el Google estaban los cinco teléfonos. Obviamente que los descartan por una cuestión de que no los ubiquen Claro, rápidamente. en el mismo lugar donde encontraban el auto. No, el auto más adelante. El auto lo encontraron creo que en el ingreso a Merincué. Sí.
En esos 50 minutos, que son, fueron un infierno, todo el tiempo pidiendo más plata, digamos, sí. Más allá de lo material, tal cual. Dieron vuelta. Te revisaron la casa en ese toda tiempo. Toda la casa en el piso. No rompieron nada. Era tirar y buscar. Yo tengo, yo siempre digo esta, la nota cómica, es que mi casa es como entrar a un museo, porque yo tengo la piedrita de la Aconcagua, el yuyo de qué sé yo, de Chubut y la esculturita de Machu Picchu. Y tengo de eso, tengo cantidad de cosas que fui acumulando a lo largo de mi vida que tienen valor sentimental. Y tengo los cuadros, que ahí le digo, llévate, yo dibujo, yo pinto, llévate los cuadros. Y me dice, ¿para qué quiero esa porquería? Eso fue lo más cómico, que nos sacó una risa a todos, que yo creo que en ese momento yo digo, Dios, ya voy a ser famoso a los 90 y se van a arrepentir. Se van a dar cuenta. Se van a arrepentir. Pero no, era sacar, y era, yo creo que tenía que estar 3 días en mi casa para tirar porquería. La biblioteca no la tocaron, tengo cantidades grandes, tiene un montón de cosas, y pero bueno, sí, todo, revisaron por todos lados. ¿Y una vez que supieron de ese dinero en el auto? Sí, nos separaron, nos cerraron de afuera, nos dijeron que en 5 minutos nos podían liberar, mi nena estaba libre, fue la que nos desató, trajo un cuchillo, bueno, pues lo vemos. Nos ataron de la improvisación también, porque no venían con... Claro, porque con si los ataron... Ah, no, bueno. No, a mí me sacan los cordones de la zapa y al resto lo atan con las cortinas de enrollar, con el violín de las cortinas de yute. Claro. Con eso. De ahí, cuando van a buscar el dinero al auto, toman el auto y se van. Sí, son 10 minutos que eran interminables, que iban, venían, buscaban algo, qué sé yo, y se van. Uh-huh. Y ahí se van, y a los 5 minutos, bueno, Amelia, mi hija, nos desata, y yo con el otro chico vamos todos, en realidad, venimos acá a la policía, y quiero rescatar eso instantáneamente. Se avisó a todos los pueblos para... El tema era el auto de estos chicos, ¿no? Que claro. Era lo de más valor y no podían creer estos chicos. Aparte son laburantes. Instantáneamente vino la gente de todo lo que tiene que ver con seguridad. Uh-huh. Gabriel Ibarelo, Pellegrini. Y bueno, la gente de la IC, que también, la verdad que no tengo palabras con... Siempre al pie del cañón, todos los días, fue bastante agotador, hasta creo que el sábado le dije, por favor, déjenme un día descansar porque era ver cámaras, hablar de lo mismo, mucha declaración en varios lados. Eso también estaría bueno que de alguna manera se pueda sintetizar esa historia, ¿no? Porque es declarar en 4 o 5 lugares a la vez, viste, ya con una creo que está bien, de última no sé cómo... Se procede realmente, pero es agotador. Me imagino el estrés después de haber vivido eso, tener que revivirlo. Volver todo siempre el tiempo. A lo mismo. Claro. Volver siempre a lo mismo. Y está bien. Ya casi a más de una semana, novedades, nada. No tenemos, no, la verdad que no tenemos. Se han visto autos raros con las cámaras, hemos visto autos, no sabemos bien. También quiero aclarar esto: que abrieron 3 tejidos, no fue. No fueron específicamente a nuestra vivienda. Por la ubicación de los terrenos, entraron, nos abordan a nosotros porque estábamos en la galería de Pechito, las otras 2 casas creo que estaban adentro, que hay perros, y bueno, claro. A lo mejor se podían dar cuenta. Pero no sé, no sé. ¿Cómo fue la situación en usted en esta semana? Digamos, ¿pudieron recuperarse anímicamente un poco? Y estamos. Sí, mi señora está complicada, es la que más le es duro para ella. Con Amelia tenemos otro tipo de carácter, sabemos, dejamos atrás y sabemos que bueno, hay que salir, que nos quedamos, no nos gusta nunca quedarnos ahí en el medio del fango. La idea es ponerle el pecho y seguir, pero. Llegan las 7 de la tarde o llega esa hora y la verdad que se complica la historia. Es como que esa imagen de ver esos 3 flacos que te rodean con armas, encapuchados, tampoco a los gritos, nada, tac, 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 una cosa muy silenciosa.
No estaban, esto también lo quiero aclarar, no había no estaban bajo ningún efecto, ningún estupefaciente, alcohol, súper Se manejaron tranquilos. bien. Uno, hay uno que no hablaba, uno que era el bueno y otro que era el malo, viste, como en las películas, y bueno, se van complementando. Bueno, el día lunes estuvieron, bueno, funcionarios de seguridad provinciales aquí en la ciudad de Filmar. Sí. ¿Tuviste posibilidad de charlar con alguien, que le llegue esto al ministro, que sea, o alguien? Sí, de hecho llegó Maidana, creo que es, que está encargado acá Del del departamento departamento. General López. Después, bueno, vino todo el mundo a Claro. casa, ¿no? Pero sí, se le. Bueno, medidas de seguridad para la zona, porque, bueno, Sí, yo sé que es muy es, difícil. claro, por una zona casi lindante con la zona Con rural. la zona rural, yo sé que es muy difícil a nivel ciudad, a nivel pueblo, hay muchos accesos. Uno pide más patrullaje, que estén más atentos, que más gente. En realidad es un número lo que uno pide, ¿no? Y sí, bueno, más cámaras, más control a lo mejor. No sé, es difícil, es difícil. Yo sé que es muy difícil, pero no quiero que le pase más a nadie esto. ¿Pudiste charlar con los vecinos? Sí, se están reuniendo, obviamente. Hay, creo que hoy se reúnen ahí en Muni con Grivarello y estuvieron hablando. Yo la verdad que nosotros, obviamente, nos invitaron a participar y no andamos con ánimo de. Recién ahora estamos respirando un poquito. Fue una semana muy intensa, de mucha declaración, mucho revolverse, ir siempre a lo mismo, ¿no? Bueno, Ale, te agradezco este No, tiempo. gracias a Bueno, ustedes. está bien que es una situación difícil rememorar toda esta situación, pero bueno, por lo menos para que se sepa la situación y bueno, y un caso que no estaba para firmar, digamos, es un No, caso totalmente no, nuevo, si primera se vez, quiere. sí. Así que bueno, te agradezco tu tiempo, Ale. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.